watching the flames burn higher, setting my world on fire. Nowhere to run, nowhere to hide, risking it all on you. And I don't pretend to know how you feel. Either you won't or you will, but I'll give it a try. Even if you're too blind to see, and even if you look right through me, I never thought it would be easy. Say the words, say the words. Even if the world stops breathing and every beating heart stops beating, nothing's gonna stop this feeling. Just say the words, say the words. GZR/83. Bienvenido al canal. GZR/83. Dice, buenos días Ismael. Buenos días. Ahora sí la mato un poquito. Bueno, venga, que hoy hay que dejarlo casi preparado para llegar al puñetero mapa nuevo. Voy a dejarme todas trozos de caña, que al final... que es lo mismo con los trozos de carne que con la carnaza más cara. A ver, céntrate. Creo que la única que no tengo con trozos de carne ya la he tirado. ¿Cómo va todo por ahí? Abturnes, bienvenido al canal. Este sitio es una gozada.
GZR/83. Dice, bien subiendo de nivel para mejorar el equipo. Está bien. Yo ahora mismo llevo lo que llamamos el equipo definitivo. Tú mira la caña, cerrada a tope. Y ni se entera, ¿sabes? Ya veremos si cuando me vaya al laberinto del Amazonas, la primera caña que tire y me enganche un pez grande me la revienta. Pero bueno, lo descubriremos. Si me la revienta. 225. Bienvenido al canal. Si me la revienta, se habrá llevado 70.000 pavos de caña. Un momento que me he quedado sin té. No menospreciamos a ningún pez. GZR/83. Dice, los bitcoin del juego que me recomiendas para licencia definitiva o mejor para comprar algún equipo especial. Pues, a no ser que tenga 2.000 para comprar una licencia tocha, guárdatelo. Porque con Bitcoin, todo el equipo que compres con Bitcoin sí que será mejor. Pero siempre hay uno que se puede comprar con dinero superior. No sé si me explico. Tú con Bitcoin a lo mejor una caña de nivel 23 que puede coger, yo qué sé, voy a poner un peso inventado, que pueda coger 15 kilos, la que puedas comprar con Bitcoin a ese mismo nivel puede coger 18 o 20. Pero es que por dinero normal va a conseguir siempre una caña superior. Y la mejor que es caña, las que más pueden coger y demás, se compran con dinero, no con Bitcoin. Con Bitcoin lo que se compran son cañas más superiores a lo que tienes tu nivel. Pero es que no interesa, porque enseguida se te quedarán pequeñas. Es cuestión de tiempo. Y eso lo puedes extrapolar con toda la equipación. Y comprar, pues puedes comprar alguna licencia de algún sitio, pero es que al final no renta, porque si no tienes para comprar sitios tochos como estos dos tres mapas del Amazonas o Isla Cangrejo de Mississippi, ¿en Mississippi? Creo que sí. Que son sitios donde se pesca, ya estás viendo los bicharracos que estoy cogiendo. Cosas que rentan bastante. Guárdalo y amontona. Es mi consejo. Yo lo he intentado y muchas veces te calienta y terminas gastándolo en lo que no debe. Pero es más, cuando llegue un tiempo necesitarás el 300 para ampliar la casa. Es lo primero que yo gasté una cantidad importante de Bitcoin. En ampliar la casa. Ampliar de 200 huecos a 400. Y no te puedo decir mucho más. Venga, pícame otra. A ver cuántos pierdo. No pienso ni cambiar de caña. A tomar por culo. Cuando salga, ha salido. Y el que se haya ido, adiós muy buena. Venga. Mira, vamos a bucear. Venga, ya acabo de llenar la NASA. ZR/83. Dice, pues los guardaré para la casa entonces.
Sí, ya te digo que sí. Marte, lo que sí te puedo garantizar es en qué no tienes que gastarlo. En slot para configuración de caña. Ahora te enseño lo que es. Eso es una puta mierda. En slot para engodo. Tampoco. Haz lo que hacemos todos. Una libretita y todas las fórmulas de los engodos bien guardaditas. Y bueno, en equipación como gafas de sol, que es una chorrada, una cosa que es más una pijotada que un... Que al final tengo claro que terminaré gastándome en unas gafas de sol por la gilipollez de la animación de ponértela y quitártela, porque hace poco más. Pero bueno, está en la lista de cosas que no deberías de comprar con Bitcoin. Mira, una cosa que sí tienes que comprar con Bitcoin y solo se puede comprar con Bitcoin y es esencial. A ver, me piensa que te lanza. A ver, tengo 19 kilos de más. ¿Qué puedo quitar que pese 19 kilos? Mira, este me entraría y ganaría 500 más. A ver, vamos, 18. 19. Pero este que hemos visto aquí es 18 kilos, no me entraría, gilipollas. Sería este de 19.300, con este sí. Vale, pues ese 19.300 se va. Lo bueno es que cuando te libera un pez, la experiencia ya es tuya. O sea, la experiencia entra fijo. Y tú para adentro. Vamos a quitar la... A ver, ¿qué es lo que te iba a enseñar yo? Que me he ido santo. Ah, sí. Tú ves, todos mis anzuelos son sin rebada. Esto se compra aquí. En anzuelos sin rebada. Solo, bueno, aquí no me sale nada porque aquí en Río Marrón no te dejan vender, pero en Global sí. Solo se pueden comprar con Bitcoin. Y lo bueno que tienen estos anzuelos es que dan más experiencia. ¿Vale? Frente a un anzuelo normal, dan más experiencia. O sea que mi recomendación es que tenga un paquetito de cada uno, los vas acumulando, compra los que más, las medidas que más estés utilizando. Si quieres, empieza a comprar desde el menos 1 hasta el menos 6, que a nivel bajo será todo lo que vas a gastar. Y conforme vayas subiendo, vas mejorando. Porque... Iba a ver yo más. Ah, sí. Huecos de estos, comprar esto es una tontería. Siento yo que malgastar dinero. Y luego aquí cuando estás en el global, te salen las de estos, los huecos para las cañas, para ponerlas y quitarlas rápidas. Pero es una puta mierda, porque si no lo tienes todo en la mochila, si ahí tienes algún equipo, alguna parte del equipo, algún componente en la casa, no te la montas, te dice que no. Mañana siguiente. ¿Cómo te fue? Bueno. Ahora mismo, ¿dónde estás pescando? GZR barra baja 83. Dice Emerald. Ah, en Emerald los Lucio Percas. Pones todas las cañas que tengan el soporte con Lucio Percas, con Siner o Piscardos pequeños. Creo que sí cogían con el menos 2, si no me falla la memoria.
me acuerdo ya. Y con una cucharilla estrecha, a la izquierda de la embarcación, tirando hacia por donde sale el monstruo, ahí justamente le tira la cuchilla. Yo recuerdo que no había que hacer ni tontería ni nada. Le tira y solamente recogiendo una velocidad constante, entraban solitos. ¿En qué nivel estás ahora mismo? ¿Y en qué plataforma tú jugabas? ¿En Play? Pues sí. GZR/83 dice: voy a entrar en el juego. Vale. ¿En qué plataforma jugabas tú? ¿Era en PC o en Play? Ya no me acuerdo. Tengo descontroladísimo. GZR/83 dice: PC. GZR/83 dice: sos Ginés. Pero entonces me tienes agregado. GZR/83 dice: sí. Esta semana voy a pasar un vídeo de YouTube de una cosa que he encontrado muy muy chula. Estar atento que ya lo verás. Que eso para los que están empezando va a ser la leche. Bueno, y para los que llevamos ya aquí un tiempo también. Porque descubres cosas que no se sabían. Ya lo veréis. Por lo menos a mí me ha gustado mucho lo que he descubierto. Esto es un bicharraco gordo. Ahí está la caña que nos recoge. No voy a cambiar de caña, no. Con lo que tengo aquí, hasta que no lo coja. Vamos, venga. Me metería más en el agua, pero es que como estoy en el glitch, cuando te metes mucho, llega un momento en el que ¡paf! Pega el cabezazo y te tira otra vez al muelle. Dios, qué bueno me está sentando el té. Qué ayunero.
Así es como el juego te trolea. Coges algo gordo y empieza a picarte las demás cañas con mierdas. Para que la cambie y el gordo lo pierda. Así que cuando sale algo que cuando tú tiras, te tira para atrás. Onset y tira para atrás un metro. Recoger dos. Y esto ya se está empezando a cansar, pero... tira todavía para atrás uno, tira para atrás dos. Esto es un bicharraco gordo. ¿Qué es lo que hace el juego? A joderte. Te empieza a picar mierdas en las demás cañas. Los bichos normalitos. Y entonces cuando pierdes, porque esto tiene que ser un único, por lo menos. Un único de trofeo mínimo. Porque aquí hay un tochaco, tú mira. Lo he plantado antes de 10 metros y ha recuperado 4. Pero no te preocupes. Si con mi cazadora no te vas. Mientras la caña está en mis manos, tú de aquí no te meneas. Y no la voy a soltar. No la suelto. Y aquí en donde el manos libres se gana el pan. Que realmente es una plomadita que coloco presionando las teclas. Mira, me la ha cogido la caña, la única que tengo, los pedazos de pecado enormes, el caro. ...49 kilos, no es mi récord está en 70... este pez. No, pues mira. Pues no está mal, más me retrae un poco. Una caña de 33 kilos que me retraiga un poco. Tengo que pillarle porque la verdad es que estoy pescando y no le estoy prestando mucha atención. Cinco. Gente que lo ha mojado, no sé de qué. Ante todo. Y mi mano libre. Una plumadita, la pongo en la barra espaciadora. Ese montón tiene dos funciones. Hace esto. Bueno, levanta la caña y recoge carrete. Hace las dos.
la muerte. Que ya estaba pensando que no picaba nada. Pues mira que he cogido este pensando que iba a ser más pequeño. Hostia puta. Se me acumula el trabajo. Bueno, no retrae ni un metro. Lo que es pequeño. Vamos. Ya se ha rayado el juego y no me deja sacar la barra del chat. Cuando termine de cogerlo, mira. El otro día me pasé y me rayé un huevazo. He hecho el... sí. No funciona. Es lo que hacemos. Nos venimos aquí. Ya lo tenemos. ¿O no? Sigue sin salir. Voy a tener que escribir algo. Zumbaillo y no sale el chat. Bueno, no sé por qué se pinza, con lo que me gusta a mí que salga ahí y pueda luego ver los peces que he cogido más cuando los cojo así rápido. Thank you.
Half-Fris 2. Bienvenido al canal. Pues no tengo ni puñetera idea porque se pinza el puto chat. Tú le das al botón para que abra el chat y no abre. Tienes que irte al menú, buscar un jugador, hacer como que le vas a mandar un mensaje privado y entonces puedes ver el chat. Una puta mierda, porque yo cuando cojo peces a destajo, que tengo varias cañas picando, luego quiero mirar de un vista rápido lo que tengo. Y si no, tienes que irte a la NASA, pero claro, la NASA salen ordenados por tamaño, no por cuando lo has cogido. No sé. Ayer ya me rayé con esto. Y hoy me está volviendo a pasar. Este es pequeño. Lo vendí algunos kilos. Dios, estoy enamorado de mis cazadoras. Mis cinco niñas. Mis quintillizas. Tranquilo, nada. Bueno, bienvenido sea, ¿ves? Y no sale, ¿ves? Tendría que salir aquí, a la izquierda. El cuadro de chat, justamente debajo de la cam. Tengo una línea exacta para que se vea la última línea que hay escrita. Y no sale, no sale, no sale. Me raya. Vamos a por el cuarto té del día ya. Venga. Vamos, ligerito, que hay que conseguir experiencia para irnos a pescar tiburones y bichos los chacos. Oliver Bassa 96. Bienvenido al canal. A ver, retrae, sí, ha retraído un metro. Pero ya está, ha sido el primer tirón. Es que estas cazadoras son la polla. Son cerrado totalmente. Y tengo un vídeo en YouTube donde explico cómo montarlas. Mira, ahora está retrayendo, venga, eso es buena señal. Es que es grande. Pero da igual, si no cambio de caña porque me empiecen a picar otras mierdas, que lo empezarán a hacer, porque cada vez que me pica algo grande, me pican por lo menos tres cañas más, aparte de que la que tengo en las manos, es la ley de Murphy. Este está fuera. Tirándola ahí, al hueco ese. El hueco ese es el maná. 20.000 bollas hay de único y demás, que ya tendré que hacer limpieza. De bollas cuando me salga de aquí. O comprar más. Ok, Google. Enciende mesa. ¿Mejor o peor? Uf, no se me ve mucho el pelo de la cabeza. Ok, Google. Apaga mesa. No mejore lo suficiente. Y así no se me ve tanto. Estoy en la mierda. Capilarmente hablando. Venga, sal fuera, si lo estás deseando. Vamos, no te hagas el remolón. Si eres un maracabudi de esto, o como se llamen. La ley de Murphy. Ahora la siguiente caña que voy a coger en cuanto salga este. Yo no sé qué cabrón se repela esta para eso. La 2. Parece que está pensando menos. Ve, lo he cogido tan rápido que no he mirado ni los kilos que era. Ese es pequeño, pero bueno, eso que acabo de coger antes lo pagan súper bien. Proporción peso dinero,
es superior a los $100, que es lo que yo considero lo correcto. Pues mira, 5 kilos, 1000. Y se coge súper bien. Lo único es que no ha dado una mierda de experiencia. Y es un bicho feo de cojones, quiero decir, llamativo. Pues sí, también un poco feo, no nos vamos a engañar. Casi me gusta más mi chaleco rojo que lo que es el pez. A ver, vamos a ver qué es lo que he pescado. Lo que he pescado grande ha sido esto, 36 kilos. Pero ve, esto es lo que no sale. Se supone que dándole aquí al tabulador debería salir. Aparte no me sale tampoco la marca del chat ahí. Tiramos todas las cazadoras. Vamos con la última de las quintillizas. Aquí empecé pescando con el menos 8, pero al final me di cuenta que entre el menos 6 y menos 8 tengo cañas un poco de todo. Yo concretamente las 4 que están en el soporte llevan todas menos 6. En plan de coger rápido. Cuando me compré las quintillizas tenía 3 millones y cuando terminé de comprarlas con toda la equipación y todo, porque fue todo nuevo, lo único que no llevan nuevo son las campanitas, que las quiero vender todas y comprarlas todas del mismo color, y sí que una gilipollez, pero me hace ilu. Y los anzuelos, que sí que los tenía. Ya compré en su día los sin rebaga. Se llevó la mitad de la NASA. La idea es que cuando llegue al nivel 68 tenga ya para comprarme la NASA tocha de dinero, que seguro que lo tendré, y tenga nivel. ¿Es sacarina? No me echan sacarina esto. Bueno, le pego un trago al té sin sacarina y me muero. Bueno, me muero no, pero está asqueroso que te cagas. Tengo aquí a mi izquierda la silla bar. Cuando termine directo, mi zumito de naranja. Extramoar, bienvenido al canal. Bueno, ahí estamos, el maná nunca falla. Vamos, probé maná. Que ese hueco de boyas que tengo ahí, lo llamo el maná, porque es bestial. Eso sí, aquí en los mapas de Sudamérica, los tres que hay, podéis mirar la curva por la noche todo lo que queráis. Es una puta mierda.
Por la noche los peces grandes, los tochos, no salen. Prácticamente no salen. Así que es mejor pescar con una curva de mierda de día que pescar con una curva alta de noche. Esto es pequeñito, pequeñito. Pero bueno, aquí no discriminamos. Todo es bien recibido. Mientras no sea una piraña, eso sí. Las pirañas sí que... La piraña es el típico pez que se lo come todo. Uy, y la música ha parado. Y no pagan una puta mierda. Ahí empieza la fiesta. Ponemos manos libres. Hostia, cómo dobla la caña. Pero mira, mira, tiene la cabeza afuera, esa ya es víctima. Sí, tú aletea, aletea. 22 kilos, pequeñito. Y mira cómo retira. No, no, ni un metro tira para atrás. Apenas tironcitos, pero no supera los 33 kilos ni de coña. Y mira, ahí he recuperado un metro. Ahora recupero otro metro, 14, 13. 14. A lo mejor es 36. Qué saltito, mira cómo se ve ahí en el agua. Es un pegato, mira la cola. Ya está, de momento la cabeza sale. Y es un bicho de 24 kilos y me ha tirado tanto. Teniendo en cuenta que mis cañas son... Mis cañas son de 33 kilos, 32. Y aquí es donde está el truquito para poder tener un cerro a tope. 34,8 y 37 kilos. Los 49 kilos. Pero el tochaco más gordo que he cogido, este, 72 kilacos. Y este es el que quiero coger, uno más grande. Pero este es de Macumaco. Yo también podría haberlo cogido más grande en Macumaco. Mira, aquí sí me sale el 8. Uy, no me había dado cuenta. Hasta aquí. Ah, vale. Aquí también se puede entrar sin... El chat en el... A ver, qué bueno. ¿Eñe? ¡Hostia puta! Nube estoy hecho, tío. Ñe.
Bueno, pues ya hemos aprendido algo nuevo. Lo tenía oculto. Soy el... Lo que no sabía yo es que yo sabía que se podía. Tú estás, por ejemplo, con esto. Tú, si no lo quieres, con uno quita el chat, con el otro lo quita todo. Ocultar solo el chat. Por lo que me gusta a mí el chat. ¿Qué temita? Necesito tomarme los antihistamínicos. Pegarme un silbidito si picante. Voy a por las pastillitas. Bueno, madre mía, 24 kilos, no está mal, Sergio. With him. Bienvenido al canal. Bueno, llevamos ya casi 300 kilos, nos quedan 200 kilos, son las 7 de la mañana, o sea, sé que prácticamente hemos entrado a las 5, llevamos nada, hemos cogido muchos kilicos en poco tiempo. Gracias al hueco aquí del maná. En cuanto pique una caña os lo enseño. Bueno, a ver si ahora todo el mundo va a empezar a coger bichos de trofeo. Menos yo. El agua está fría. No está fría, pero no está hirviendo, que es lo que a mí me gusta. Agüita la tetera. Mira, son de... Bueno, vamos a utilizar el reclamo de peces. Vale, a ver si viene alguno. Creo que es el tramo más tranquilo de todo el tiempo que estoy pescando esta mañana. Viene uno con barquito, mira. El barquito azul. Ese apagado para estar en... Intentando entrar por el glitch. Desde aquí veo una cosa. Bueno, tengo que sacar la caña. Creo que tengo uno aquí al lado. Controlar quién es el que tengo aquí al lado.
Sí, aquí hay uno. Para venir aquí en esta zona donde estoy, hay que ir a un glitch, que lo tengo en un build. Y hay otro, este no sé qué cojones hace pescando ahí. Bueno, aquí están estos bichos. Que también se pescan, creo que por aquí, si no me falla la memoria. Ese estará tirándolo a su Ruby. Tengo que poner a los señales, ponerle el nombre. Vamos a ver quién es ese que está pescando ahí. Agiparnos del nombre y ver lo que está pescando. Es Sergio. Ay, que me salgo del agua. ¿Hasta qué punto me puedo ir por el glitch? Ah, ya está, aquí no me deja pasar. A mi barquito. Y volvemos aquí. No se nota, parece que estamos en un sitio normal. Pues en la piedra de enfrente también se puede hacer algo así. Que no sé yo por qué cojones no dejan que se baje uno aquí. Y total, es un sitio perfectamente normal. Excepto por lo de bajarte al agua, que te puedes meter la cabeza bajo el agua. Este es pequeñito, este va a ser ese que parece como si fuera un leopardo. Ah, pues no. Es un de estos amarillos. Manguruyu. O sea que no suena la campana, no. Ahora suena la campanita. Uy, esto me ha gustado. 36, 35, 34. Pegar el primer apretón fuerte y después se ha venido al suelo. Nada, tira muy poco. Cuando retraigan y retraigan 5 metros para atrás, entonces me preocuparé. ¿Vale? Me encanta decir una cosa y que el juego me haga que me las trague. Pero no, este no va a ser más de 30 y algunos kilos como mucho. Venga. No se ha remolado. ¿Quieres que vaya yo a por ti? Venga, digamos, salga mucho, me colaré bajo el agua y entonces me echa de esta zona y tengo que volver a traer toda la pesca. Y no interesa. Pero total, lo saco. Con esta caña no hay otra alternativa. A ver, ¿cuántos kilos? 24. Pues no sé yo por qué le ha costado tanto con 24 kilos. Con una caña de 33. No, okay, que tengo que contar que no es solamente el peso del pez, sino también la contrafuerza que haga. Uy. Tengo aquí un padrastro en el dedo. Ah, todo fuera. Excedente de piel eliminada. Deja la patita, mueves la cámara. Bueno,
Voy a interactuar con la gente que tenemos. Tío, bien. ¿Cuál es el pez que más experiencia da en este mapa? A ver, para que podáis vosotros ver el chat. Ahí lo malo de poner ahí. Oliver Baza 96. Bienvenido al canal. Lo malo de poner ahí la cámara es que si me pongo a hacer alguna misión o algo, tendré que cambiarla abajo. Pero así podéis leer el chat. Joder, qué tranquilito se está poniendo. Ah, mira, por hablar. Venga, pero quiero ir campanitas. Si no digo campanitas, no cambio de caña. Bueno, vamos a centrarnos en mi té. Calidad frente a cualidad. Venga, campanita. Ah, digo, se me ha movido. A ver si ha movido la plomada. Venga. Y como siempre, o pican todas o no pican ninguna. No hay punto medio. Esto es muerte o locura.
Mis quintillizas, mis cazadoras. Con el bloqueo de retroceso cerrado a tope. Y ahí, como una campeona. Venga. Dámelo. Venga, no se haga remolón. El cabrón luego no va a llegar ni a los 30 kilos. Venga. 15, 16. Venga, acá ahora pica una tercera caña. Puesto, tener en cuenta que yo ahora mismo estoy pescando con cañas de 33 kilos. Si aquí te pesca un pez de esto con cañas más flojas, lo padece lo que no está escrito. Pues 22 kilos de mierda. Pero bueno, la experiencia es lo que yo quiero. Ese es pequeñito. Es que luego te engaña porque dice, uy, ahí he pescado algo que no tensa. Lo coge. Oh, qué bueno me está este té. ¿Habéis pescado alguno aquí en Río Marrón alguna vez? Qué troleo. ¿Cómo vamos? Mira lo que me queda para subir. Macalister 89. Bienvenido mira lo que al está canal. En la zona del maná. Es que es brutal. Lo que no sé aquí, una ampolla la he puesto yo. Es que no me, si me dijese, es que hay uno, hay otro. Tanto. A ver, cógeme la que está abajo. Tú no, tú no. Llega un momento en el que ya está complicado. Lo tenía. Cuatro pez gatos. Esta creo que no la he llegado a coger, pero estos son de cuchilla. No la he quitado porque cuando me aburro quiero tirarle un ground bite, pero no tengo ese concretamente, ese doradito. Qué amarillito. Cierto, vamos a verlo. Yo tengo. Era de 2 metros. Yo tengo este. Era con un menos 5. Estas son las salidas. Atraca barco. Menos 6. 2 y medio menos 6. 2 metros 5, bueno. Estoy ya en la picada abajo. Te explicaría. Ya. Pero Dios, por la noche sí que no quiero pescar aquí. Pescar aquí en el Amazonas por la noche. Los tres mapas son asquerosísimos para pescar por la noche. Vale, este. Uy, acaba de subir. Me creía yo que iba a ser un pez malillo. A ver, no va a ser nada del otro mundo, pero. Me ha sorprendido. Estaremos hablando de si llega a los 20 kilos, 15-18. 15-18, 18. Uf, si es que le tengo que pillar el punto a las cañas. A la mira el sedal donde se me ha ido con la corriente. Macalister 89.
because of the work that we did in the past. And we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Yeah, yeah. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Yeah, we be the best, best. We be the best, hey. Yeah, we be the best, best. Hey, we be the best, yo. You wanna come on my test? Well, you want to see we the best, hey. You don't see that we're the best here, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball on the basket. Oh, damn, kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really coming and we pull out with the action. Just keep on the feed, those they don't get it like. Voy a tirar un poco más a la izquierda a ver si corrijo. ¿Por qué no oigo la campanita? Tan flojito. Ahora, mira, ¿eh? Nah, esto más raya. Este es un base más pequeño que el otro. Aquí tendremos por la tensión y demás. No sé yo si llegará a los 12 kilos. ¿Cómo te lo puedo explicar? Vale, que sí, que le he sacado la cabeza del agua y lo he traído un montón de metros con la cabeza afuera, pero que pelee menos que el otro. Pero bueno, no es una ciencia exacta. Puede ser el pez más cansado, puede lo que sea. Es como en el pro que salían con las flechitas para arriba o las flechitas para abajo, depende del estado físico y de ánimo y toda la pesca. Pues se ve que a los peces les pasa lo mismo. Y ese lo he pillado tonto y he sacado un pez más grande con menos esfuerzo. Los peces que les gusta el fondo. Voy a poner ahora uno que baje más. Y con 2 metros se planta abajo. Es un menos 3. ¿Me han dicho que se llama? Crank. Goodbye. Este la el de estos cortos, pero sí, ¿cuánto pesará? Pues, para ser corto llega prácticamente Casino al mismo. Thanks. Bienvenido al canal. Ya prácticamente al mismo sitio que el otro. Tres metros y medio. Cuando le pongo 5 y voy arrastrando por el suelo. Campanita, si no tocas campanita no te cojo. Campanita, toca campanita. Me he quemado. Aún sigue caliente la tetera.
Más raro he hecho. Drudo GG, bienvenido al canal. No voy a comprarme más crackbait de estos, pero tengo que pillarme los pesados. Campanita, pues si no suena la campanita no voy a ver quién eres. Así en que son y 18 aquí en la península y hay 20, no me ha picado nada, avanzo el tiempo en las cañas de fondo, claro, esto que tengo en la mano, esto es para entretenerme porque lo que cojo es morrayica. Esto es una experiencia, esto es tapa agujeros de la NASA. Si el problema de avanzar el tiempo ahora es que me queda muy poco para llenar la NASA. Y cuando quiera avanzar al siguiente día, que tenga ya la NASA llena, no me va a dejar porque tiene que pasar el mínimo tiempo. Por eso, si se puede llegar a aguantar así. Señuelos de Clijana, cangrejo y sábala. Más de gris el 6. Eso tiene este 4. Bloodlust R, bienvenido al canal. Tengo que subir la velocidad. De momento no he hecho broma. Tengo que llenar los 70 kilos de pez como sea.
2022. Pues si es que la pica está en la mierda, pero es que me queda nada para llenar la NASA. Kilos, si es que no he cogido ni tan siquiera. A ver, los canvas son los que bajan y cuáles son los que suben. Gamer Mouse Canal, bienvenido al canal. Aquí no hay 8 metros, aquí tengo 4 como mucho. Es que todos estos bichos grandes, ¿dónde los he ido sacando yo? Quiero probar. Te voy haciendo un poco el canelo. Cuando te aprieto, tú estás para abajo. Todo lo que pique y no solo la campanita es porque es por debajo de los huevos. Y llevo solo un menos 6, que no llevo nada de menos 8, ni historias raras. Te dejo, te hunde. Mantiene a los 4 metros. Pues que no es muy profundo y se va al fondo. La campa y ha ido mucho. Que este se pega todo el rato en el puto fondo. Pasa para la música. Pero aquí ventanas. La verdad, tú cómo se desploma hasta el fondo. ¿Pescaré algo así arrastrándolo por el fondo? Sé que estos bichos van por lo bajo, pero también es un menos 3. Muy chiquitín. Bueno, voy a hacer un par de tiradas a ver qué sale. La linterna. Quitamos el micro.
Ay, perdonad, chicos. Llamada interna importante. Está peleando, ¿eh? Se ve que el karma, tanto tiempo sin pescar nada, que me han tenido aquí unos minutillos en ley seca. Y ahora me ha enganchado algo que parece medio aceptable. Metros, 9, 8, 9, 10. Bueno, a ver, vamos a sacar nuestras estadísticas. Por lo que nos está costando, esto va a tener 38 kilos. Esto es como el precio justo. Yo creo que por lo que me está costando, mira. Uy, 43. 5.000 de experiencia. Esto es lo que yo quiero, 5.000 de experiencia. Venga, que aquí se ve ya la NASA llena. Ah, vale, esto va a ser estos que son como un tigre, el Shiru no sé qué. Que se lo pagan muy bien. Exacto, ¿ves? Shirubi. Proporcionalmente lo pagan bien, pero experiencia no da. Bueno, creo, la experiencia va por lo que te cuesta sacarlo. Commander Root, bienvenido al canal. Sí, si lo sacas sin hacer nada prácticamente... Bueno... Y estaba planteándome pasar de día, pero es que me quedan 20 kilos de pez. Estamos hablando de que me salen dos y lo tengo lleno. Espera, no, no lo hagas así. Hazlo así. Uy, ha petado Windows. A ver, la Q, tenemos la 5 y la 3. 3. Vamos a repartir un poquitín. Vamos a tirarle todo al maná. A ver si ahora en estos. La 5. Yo voy a tirar al maná. Casi 10 metros de profundidad. Y ahí exactamente. Vamos. Como se suele decir, si no te lo vas a meter en la boca, no lo toques. Vamos a subir alguna cosita a Instagram en estos momentos de espera, mientras nos vienen los dos peces que nos quedan para poder llenar la NASA y pasar. ¿Qué más? Ya menos cuarto. No, mira, perfecto. Digo, si a menos cuarto no nos ha picado nada, paso de día y que le peten. Cuando hay pique bajo, los trozos enormes son los que mejor enganchan. Joder. A ver.
vamos a calcular el peso. Retrae poco, 2 metros. Recupero, vale. Yo creo que 34 kilos. No, menos de 34. Yo creo que unos 30. 30 kilos creo que tiene que estar andando. Va a ser menos. 21. Qué decepción. ¿Dónde tenía yo el ojo? Y ahí lo tenemos, mi nasita llena. Podríamos rampearle porque estamos a 500 gramos. Bueno, vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a esperar hasta menos cuarto, a ver si enganchamos algo tocho para meterle, yo que sé, 20 y pico kilos extra a la NASA. Ok, Google, pongo una alarma a las 11:45. Listo. La alarma está programada para las 12 menos cuarto de la mañana. Venga, pues en cuanto suene la alarma, hayamos cogido o no hayamos cogido, para recalcar la NASA, que es lo que a mí me gusta, el recalque, nos vamos. Bueno, aquí con mis cuatro cazadoras, tirando al maná, en Río Marrón, para subir el nivel 68 y podernos irnos por fin al laberinto del Amazonas. A coger tiburones y los bichacos, bueno. Bueno, esto lo voy a coger y lo voy a liberar. Ya. No creo que tenga nada que dé menos dinero de... Ah, pues mira, sí que tengo. Bueno, más dinerito. La especie de relleno al final sirvió para algo. Aquí tenemos el cambio. ¡Oh! Nada, ha pegado un tironcito fuerte, pero después se ha venido abajo. ¿Ves? Mis cazadoras con el carrete cerrado a tope. Y no hay quien la pare. Espero que esto funcione igual de bien en el laberinto. A ver si en el laberinto me va a pegar esto una explosión. Bueno, si la peña está cogiendo con peces más pequeños. Que tengo 5 kilos. A ti no te voy a vender. A ver, aquí el más pequeño es 1700, pero no nos llega. A ver, aquí tengo, me quito 4. Vale, ahí lo tenemos. 16 kilos solo de recalque, pero bueno. No me espero más.
Recogemos la caña, avanzamos del día. Y hemos tardado una hora y media en llenar una NASA. Un poquitín más de lo normal. Lo suyo es que en una hora la hayamos llenado. Bueno, está también haciendo un poco el canelo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Antes del fin de semana tendré nivel para ir a Río Marrón? Haciéndome 2-3 NASA diarias. Mi récord al diario creo que han sido 60. Por eso es por el recalque. Porque me hago a la izquierda, sí. Luego estamos en maná, probé el maná, probé. Aquí, que si no, ahora me confundo. Deja el 3. 4 ahí. Te lo vamos a tirar un poquitín más acá. Hilde Lara, bienvenido al canal. Uy, ¿cómo se me ha ido tanto para la izquierda? Bueno, no pasa nada. Abajo, 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 abajo. Venga. Mientras me preparo un té, quiero que pique. Estamos aquí en Río Marrón, subiendo de nivel para poder ir al puñetero laberinto del Amazonas. Y el maná proveerá. El maná es como llamo yo a ese sitio de macizo de boya. Todas las boyas son únicos. Nah, un bicho de 18 kilos si llega. Tal y como estoy recogiendo. Tiene la cabeza afuera. De momento le sacan las cabezas. Pues mira, 21. De momento suena la campanita. Es que ya lo tiene metido en la boquita bien dentro. ¡Uy! Un tirón fuerte. Venga, nada más tirones fuertes. Demuéstrame lo grande que eres. ¿Vamos? ¿No? 28 kilos será. Sí. Aquí empieza el maná. También hace esto. Esto es lo que termina haciendo que te quedes sin nada. Se llama la avaricia, la avaricia.
Uno ya lo hemos perdido. Vamos, sal fuera. Bienvenido al canal. Madre mía, aquí. Porque no tengo más caña. Mira la discoteca, a tope. Bueno, ya he perdido uno. Es que este creo que es el más tocho. Venga, vamos al agua a sacarte. Si no vienes tú, yo ya partí. No, ni yendo yo para el agua. Madre mía. ¿Dónde vas? Si esto ya ha pasado. Madre mía, en un momento las 5 cañas. Yo creo que es la primera vez que tengo las 5 cañas picando a la vez. Tengo que mirar en qué minuto, porque de ahí sacaré un pequeño clip. Vin Cortana, bienvenido al canal. Yo 1.30, 1.40. Ya conforme se va haciendo de día me veo más oscuro. Solo 35 kilos. ¿Cuánta pelea para eso? Si tenéis algo que decirlo, decirlo, que mi asistenta pasará el recado. Me lee todos los mensajitos. Es pequeño también. Cuando el autómata. Venga, dejarme tirar las cañas que he ido sacando. Fuerte, venga. ¿A qué juegas, pe? ¿A qué juegas? Me he hecho dos tirones fuertes al principio y nada. Morralla. Como raya hemos llenado 100 kilos de NASA. Solo quedan 400. Uy, cómo me gusta. Cómo me está gustando esto. Esto me está gustando mucho. Mira cómo tira para atrás. ¡Oh, qué bueno! Aquí se viene algo tocho, ¿eh? Mira cómo retrae. No te preocupes, tengo 286 metros. La caña no la suelto, ya me puedo picar en el resto, que vea yo los peces saltar como si fueran ballenas. Aquí hay tocho. Vamos, que aquí hay tocho. 60 metros, y con mi cazadora de 33 kilos, con todo cerrado, que es el top, no hay una caña más fuerte de Pedro de los fondos. Bueno, es el top de gama.
Esto es la crema de la crema, no hay nada por encima de esto. A fecha de que lo pongan, claro. Pero a fecha de hoy, 25 de marzo de 2021, no hay caña de fondo. No, Fede. Yo no sé cuál tiene más fuerza. Bueno, pero de las que se pescan en lo profundo. Para no repetir la palabra fondo. Y coja más. Ya está, ya lo he quemado. Lo he quemado. Uy. Gracias por unirte, Anónimo. Ahora te dará las gracias también mi secretaria. Anónimo 5548. Bienvenido al canal. Anónimo 5548. Dice hola. Hola, Anónimo. A ver si supera mi récord de 70 y pico kilos. 5548. Gracias por seguirme. 40 kilos. ¿Se me quiere decir que por lo que me ha costado y me da ir solo 40 kilos? Qué decepción. Qué decepción más grande. No sé cómo. No sé, súper decepcionante, pero súper decepcionante. 40 kilos, yo digo, tal y como es, Anónimo, será un tochaco como este. 548. 40 kilos, menuda dice, estafa. Me enseñas. ¿Qué Anónimo quieres aprender? 5548. Dice, soy nuevo. Pues entonces, ¿quieres aprender por la otra punta? ¿Qué nivel tiene? Anónimo. Anónimo 5548. Dice 1. No, pues entonces hazte el tutorial. Que es lo primero que necesitas hacer. Cuando te hagas el tutorial, entonces empezamos. Porque voy a empezar a decirte cosas y no vas a saber ni de qué te hablo. Eso, me estás troleando. Una de dos. Anónimo 5548. Dice, ya lo oí ese. Pues si ya lo hiciste, no puede ser nivel 1. Anónimo 5548. Dice, pero no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿En qué plataforma juega? Anónimo 5548. Dice, pescar. Anónimo 5548. Dice, por. Anónimo 5548. Dice, as 4. Cuando empiezas con cañas de boya. Las primeras cañas que tiene son cañas que tienen un lance muy corto y lo tira así, como así decirlo, con la mano. No hace ni el gesto de tirarlo. Eso es lo único que te puede rayar un poco. Y eso es porque es una caña muy corta, de larga, y por eso lo tira con la mano. Pesca el Lone Star. Ahora, cuando termine el tutorial, yo creo que por lo menos te planta en el nivel 10 o 12. Ve haciendo el tutorial, ve haciendo lo que te dice, que te marcará un circulito en el suelo, tirar la caña, coges, espera que te haga la picada, ¿vale? Que la polla baje y coge tensión, y entonces levantas y tensa y lo sacas. Ahí no tiene mayor historia. Tienes que ir jugando con el carrete, que es la parte que está abajo. Mira, lo que subo y bajo. ¿Vale? Eso es lo que el freno. Lo normal es que todos
funcionen así. Anónimo 5548. ¿Vale? Esto es ya una caña super pro. Dice, soy nivel 2. Pues entonces no puede haber hecho tutorial, si en el tutorial se suben más de nivel. Pero bueno, indiferente de que te lo hayas saltado o no. Tienes que pescar en Lone Star, que es un sitio donde... Porque para pescar necesita, aparte del viaje, de ir al sitio donde va a pescar, es comprar licencia. Igual que en la vida real. En Lone Star la licencia básica la tienes gratis. Así que podrás pescar por el día prácticamente todo. Pero tú ves pescando allí hasta que... Hasta que subas de nivel. Y es que hasta que no subas más de nivel, ir mejorando el equipo y demás. Al principio vas a subir como la espuma. Aparte, mira, busca en YouTube también en MA Juegos, que es un chaval con el que juego yo. Tiene vídeos de tutoriales 5548. Y demás. Dice, no seca la caña de pescar. Pulsa, si no saca la caña de pescar, pulsa lo que viene Anonimo siendo 5548. El L1. Dice alado del lago. ¿Cómo que no saca la caña de pescar? Pulsa el L1. R. Sí, el L, con el L1 puedes seleccionar todas las cañas que tengas seleccionadas, pero es que solo tendrás una. Si no te sale, vete al menú. Espera, que te diré. Joder, no me va a dejar. Vale, un poco de tranquilidad. Vale, tú cuando entras aquí en el menú, las cañas tienen que estar en verde. Si están en rojo, es que no están bien montadas o les falta algo. Vale, tú empezarás con una caña de boya, que necesitas la caña, el carrete, el hilo, la boya y un anzuelo. Y luego el cebo. Los anzuelos los tienes aquí y el cebo está aquí. Vale, si le das aquí lo ves todo. Vale, esto es un poco lioso porque aquí con el ratón es muy cómodo moverte, pero con el mando... determinas partes de... La flecha a lo mejor te mueve por aquí, el analógico te mueve esto. Estoy pillándole un poco el rollo en la Play. Un poco más lioso. Y cuando te pone encima, simplemente le das a la X y pum, lo pone. Por ejemplo. Te lo coloca. Y ya está. Si para allá estás pescando con anzuelo de... del 8 o 6 como mucho. Te he solucionado. 5548. Dice, ¿qué es lo que era? Listo. Anónimo 5548. Dice, gracias. Ya, que te faltaba algo por montar en el equipo. Anónimo 5548. Vale. Dice, sí. Vale, eso lo más probable es que te hayas cogido algún pez, haya tensado mucho y ha roto. Tienes normalmente la parte que está al lado del número, ¿lo ves aquí abajo? Sí. Lo que sería ahí en la esquinita, debajo de donde sale el chat. Si lo cierras así, eso es lo que, por así decirlo, el carrete deja de recuperar. Cuando el pez tira, si tira muy fuerte... puede romperlo. Por eso le pone un momento en el que cuando tira y el carrete no tiene fuerza para frenarlo, o la caña o lo que sea, deja que se suelte hilo. Vale, yo estas cañas las tengo ya super estudiadas y las puedo tener el carrete cerrado a tope. Pero lo normal es que si está así, la tensión te suba mucho y explote.
Vale, porque puedes directamente partir la caña, partir el hilo. Es otro bicho gordo. Vamos a seguirte el rollo, fishing planes. Y sí, me ha jodido el bicho gordo por ir a coger este, ¿ves? Es que cuando coge uno gordo no hay que soltar la caña, porque siempre te la lía. Y ahora verás tú qué mierda es esta. Y me saco un récord personal, bueno, 12 kilos. Bueno, 12 kilos a 2000 y pico. Pues yo empecé también a este juego jugando en Play 4. Pero al final me terminé pasando al PC. Es flojito, tensa muy poquito. Sí, lo que estáis oyendo. Bueno, no lo oí. Es que vivo al lado de una iglesia y están con las campanas y tolón, 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 tolón a tope. Es más, voy a bajar la persiana de Patricio. Tengo ahí una tortuga. Está tomando el sol, pero es que hay tanta luz que ya no me veo. Mucho más. No pienso volver a picar de soltar la caña. Aquí tengo algo también, parece bastante decente. Que tú mira, teniéndolo cerrado como lo tengo, cómo retrae. Venga, a ver si aquí sí que saco ya mi récord. Otro picado me da absolutamente igual. ¿Este sale o sale? Si sé que va a intentarme hacer que cambie de caña. El juego muy trolero. Pero no. Este sale y sale. Y es un bicho bueno de cojones. Aquí se ve foto. Aquí creo que va foto para la miniatura. Pero luego todos estos vídeos los paso a YouTube. En diferido, claro. Mira cómo tira el carrete. Tengo que recoger toda la mierda que tengo en la mesa. Puedes picar lo que quieras.
Madre mía. Yo creo que es de los que más está costándome. Ay, ahí la sirenita. Uy, a 1:30 y algo, 40 y algo, tengo que sacar un clip que me ha pillado que estaba cogiendo la caña que tenía en la mano y las cuatro abajo, ahí y todas las lucecitas encendidas. Creo que es la primera vez que me pasaba. Había tenido tres picando y una en la mano con un pez, pero las cuatro picando y una. Pero es el sitio este, el maná. Solo se puede llegar estando en este sitio y para ponerte donde yo estoy ahora mismo, no te puedes ir con el barco y bajar así, a buena. Hay un glitch que en un punto te acerca y ¡pum! De repente baja. Te tengo un vídeo en YouTube de cómo venir aquí al maná, cómo preparar la caña tochaca que tengo. Eso, cómo preparar la caña, cómo venir aquí y Dios, mira, si no puedo ni sacarlo, no puedo ni sacarlo. Sí, nuevo récord personal. Pum. Madre mía, qué tochaco. Bueno, pues creo que es mi segundo pez más grande. Ya no me he plantado en 300 kilos, claro, si es que como. Dios, qué picadas más buenas. Ah, quiero mirar. Sacarina para el té. ¡Ay, mierda! Que se me cae la plomada para mantener la tecla. No la líes, Ismael, no la líes. Ya, pues este también se está. Como me salgan dos únicos tan juntos, no es tan exagerado como el otro. Pero también le está costando. Eso es que tengo yo ya las manos cansadas en el juego. Quema mucho, quema mucho, quema mucho.
Eraps. Bienvenido al canal. A ver si sacamos. Me saca antes un único de 70 y pico kilos. Y aquí parece que hay algo también bueno. Pues con mis cazadoras estas de 33 kilos, esto es. Son bestias sacando peces. Además, no hay nada por encima de esto. Y le está costando, le está costando. Y ahora, como siempre, me pone el caramelito en plan de: mira, tienes otro pez. Para que suelte la caña y lo pierda. Pero no. No, 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 no. Este pez se viene conmigo. Mira, acaba de bajar la caña al 65%. Pero baja muy despacio, ¿eh? Porque llevo aquí pescando, ¿qué llevo? 3 días. Lo que llevo de semana, sí, más o menos. En lo que llevo de semana, pues llevaré cuántas nasas. 8 o 9 mínimo. Ahí, metro a metro, metro a metro, se viene con papá. Ven con papá, no seas tímido. Voy a drenar el río. Estamos en Río Marrón, Bolivia. Recordad que todo lo que es la zona de Sudamérica, no pesquéis de noche porque os vais a comer los mocos. De noche, los peces grandes no se pueden pescar. Prácticamente no salen y es súper frustrante pescar de noche. Míralo, míralo, ya saca la cabecita. A ver. ¡Toma ya! He superado 2 veces mi récord con el pez gato y con el marún cucu este. Un marún manguruyu, manguruyu. Me he quedado 75 kilos de llenar la NASA. Dios, 63 kilos y 64. Los dos hoy. Que tochame. Mi pobre tarponillo, con lo que me costó a mí sacarlo en su momento. Estos fueron mis inicios. Mi pez más grande. Y ahora ha quedado relevado a un... cuarto puesto. Guay, guay, guay. Estoy deseando ir al mapa nuevo para tener tochacos nuevos en mi lista. Bueno,
Paran, venga. Hay que llenar la NASA. Siendo una mañana muy buena. La plomada al suelo otra vez. Joder. Pequeñito, pero bueno. Aquí no discriminamos. Si superas los 18 kilos, eres bienvenido. Diecinueve. Uy, por los pelos, ¿eh? Vale, ahora cogemos la caña 5. La tiramos aquí. Ay, venga, con mis quintillizas. Estoy en la mierda, ¿eh? Ya está, levanta la cabeza. En el momento levantan la cabeza. Pequeño, vamos, 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 ven rápido, que lo quiero todo. Ya está, cabeza afuera. No he mirado ni el peso que ha cogido. Aquí. Uy, mira. Y me viene clavadito para recalcar la NASA. Perfecto, perfecto, perfecto. Uah, 14 kilos. Este ya porque está. ¡Uy! ¡Uy! El karma me quiere dar algo muy bueno antes de irme. Nah, esto va a ser un 33 kilos en el mejor de los casos. Tengo que quitarme algo de 14 kilos para poder recoger lo que tengo ahora mismo aquí. No sé qué se lo ha pensado. Ya está, cabeza afuera. Y ahora con tranquilidad.
No, a ver, la presión. Debe de alejarte de ese único. Voy a tener que quitarme. Joder, no me la espero. Pues nada, vamos a recoger el equipo y por hoy vamos a cortar aquí. Hemos superado dos veces nuestro récord superior hoy. Ahora vamos a verlo. Recoge por las cañitas. Por cierto, tienen las cinco cañas, tienen el mismo tiempo. Y a ver cómo van de deterioro. Están menos deterioradas. Estas tres. Las dos primeras son las que tienen el deterioro más tocho. No sé por qué. Porque las he usado todas. Bueno, habrán cogido más únicas. Vale, bueno, al turrón. Este es el que he cogido. Que ha superado mi récord, ¿ves? 23 con 73 kilos. Una bestia parda. Y luego este otro. De 69 kilos. Otra bestia parda. Realmente son los dos de la familia de los peces gatos. Por el bigotito. Muy parecido. Pero bueno. Vamos a verlo en la NASA. Para que no quede duda. 73 y 64. Pues es que son 12.000 de experiencia cada uno. Uf, mucha rica experiencia. Pero aún queda mucho para llenar esto. Y es más, vamos a ver en Río Marrón. Estación. Marrón. Aquí ni salgo. Cojones. Hombre, David. Estaba buscando porque he enganchado estos dos pececillos aquí. De 73 y de 68, pero nada. Entrar en el. Hacerse un hueco aquí. No hay cojones. A ver, el otro hemos dicho que era el pecado. Nada, ni de coña, 73. Mira, este chaval lo conozco yo. Bueno, pues nada. Gracias por venir al final, pero me pillas que corto. Nos vemos otro día. Hasta luego. Días. Bueno, David, yo me voy ya, que llevo ya aquí un par de orillas pescando aquí en Río Marrón.
Otro día le echaremos más tiempo. Hasta luego.